Hola, amigas y amigos. Soy el doctor Eddie Guzmán de Paz, tu amigo de siempre, el que vive aquí en Pánuco, el que vive aquí en la región y el que siempre ha estado cerca de ti. Aquí crecí, aquí estudié, aquí me formé, aquí hice muchas cosas. Aquí corrí en ese gran parque que fue construido durante muchos años por mucha gente. Esta es la escuela primaria donde yo estudié, la escuela Dolores Correa Zapata. Aquí es donde tengo a muchos de mis amigos, aquí conviví con ellos y aún los conservo. Tengo los recuerdos de mis mejores maestros de la primaria. Este es el jardín de niños donde yo estudié, el jardín de niños Yolanda B. de la Parra. Aquí fui mis primeros años de mi formación académica. Esta es la secundaria oficial donde yo estudié, donde vine todas las mañanas a hacer estudios. Por supuesto que donde le eché muchas ganas, pero también fui un gran deportista. Aquí tengo también enormes recuerdos de mis maestros y de mis amigos que aún conservo. Y gracias a la formación que me dieron llegué a ser un profesionista y también un gran médico y también un gran especialista. Gracias a todo eso también fui presidente municipal. Pero hice muchísimas más cosas. Fui director del Hospital de Pánuco. Y quiero decirles que construimos un gran hospital. Trajimos mucho equipamiento, lo ampliamos, lo hicimos de todo corazón para la gente más pobre. También traje la tercera división de fútbol con un grupo de amigos aquí a nuestro pueblo. Aquí jugué, aquí hice tantas cosas que de las cuales me siento muy orgulloso. Que sí, tuve la fortuna y la suerte de convivir con el doctor Eddie, ¿verdad? Compañero, amigo, muy entrañable, que la verdad que hablar de él es hablar de humildad, sencillez. Una de las cosas que más me gustaba de él, que siempre se preocupó por la gente humilde. Él no paraba, ¿verdad? En las horas de la presidencia salíamos y era la tarde, noches, y él buscaba a la gente humilde. Iba a sus casas y órale, vénganse, pues las invitaba a comer, a llevar, ahí no le importaba, ¿verdad?, la clase social. Él, por fuera humilde, lo que sea, las llevaba a su carro, las llevaba a comer y platicaba con ella, le platicaba sus problemas y en todos los momentos ayudándolas a la gente más necesitada. Diría muchas cosas, fíjate que él era un proyecto, tenía un proyecto muy a futuro, luchó mucho con todas las corrientes, fue el primer presidente, ¿verdad?, que ganó una posición muy fuerte y pues fue un ejemplo, ¿va?, de vida para Pánuco, fue historia en su administración. Mira, para mí Eddie era un gran amigo, excelente persona, era mi compañero, era mi doctor, lo extraño demasiado porque era parte de nuestras vidas. Aquí en este lugar donde estamos, él aquí convivió mucho conmigo y con mi esposo. Lo queríamos bastante, demasiado. Era, ¿qué te puedo decir? Mi hermano. Lo amábamos mucho, lo extrañamos mucho. Mi esposo siempre me dice que, pues, que él era un ser humano extraordinario, que siempre estaba con nosotros, en las buenas, en las malas. Siempre él era parte de nuestra familia. Le gustaba mucho la política, triunfó en algunas veces, otras veces fracasó, pero siempre estuvimos todos de la mano. Conocí su vida, era una persona muy admirable, muy luchista y muy humanitario. En su cuestión de su carrera de médico, era una persona muy muy accesible a las personas de escasos recursos, los apoyaba, y pues se fue una gran persona, porque realmente esas personas hay pocas. Cuando él estuvo, era una persona muy amable, muy atenta, con
con todas las personas, ¿verdad? El apoyo de él, sincero, con humildad. ¿Qué te puedo decir? Una cosa muy bonita, muy hermosa. En su andar diario, el doctor Eddie siempre fue y se caracterizó como una persona humilde, una persona honesta, siempre apoyando a los suyos y apoyando al pueblo a donde iba. Siempre se acercaban las personas a saludarlo, saludaban cuando iba en su coche, y una que otra se acercaba más que nada para pedirle apoyo. Apoyo, y él siempre se los dio, nunca les negó ningún apoyo a ninguna persona, a pesar de algunas cosas que hayan. El doctor Eddie, una gran persona. ¿Por qué? Porque fue muy buena gente con todo mundo la llevó, y hasta la fecha todavía lo quieren. Lo queremos porque, pues, ¿verdad? Fue una linda persona. Para mí, todavía se siente. ¿Por qué? Porque a todo mundo ayudó, apoyó en las buenas y en las malas. Todo hizo muy bueno, muy bueno a su alcance de todo. Para era muy linda persona. Lindísima, lo que no se imaginan. Él llegaba a las comunidades sin así nomás de por llegar, sin decir aquí estoy o voy a venir, ¿no? Llegaba. Por ejemplo, que teníamos confianza con el agente municipal, llegaba. Una vez nos llegó a las 7 de la mañana, se vino con el padre de la Michoacana, a las 7 de la mañana a la misa. Siempre también algo que tengo muy presente de él, el amor a su madre. Él procuraba mucho a doña Mari, sus medicinas, que comiera, todo el trato. Él se dedicó mucho tiempo a cuidar a su madre. Comentó que una frase que él había hecho, que defenderé de mis propios amigos al más vulnerable. Él tenía muy, muy presente esa acción. Él estaba en contra de las injusticias, y aunque tú fueras el amigo de él, y estabas ocasionándole daño a otro amigo, y él te decía que, o sea, no le gustaba que fueran abusivos con las demás personas. Pero le doy gracias a Dios, ¿sabes por qué? Porque el doctor Eddie fue una cosa maravillosa que nunca nos dejó a nadie. Para mí, no, hombre, de lo mejor. Una cosa sencilla, trabajadora, pero honesta, que lo que habló, lo cumplió. La pérdida de nuestro querido Eddie es un dolor compartido con muchos otros que tuvieron la suerte de conocerlo y cultivar su amistad. Nos hace falta su forma tan particular de ser. Para mí, un eslabón de la familia, mi confidente, muchas risas invaluables, momentos siempre juntos, en las buenas y en las no tan buenas. Siempre incondicional, siempre haciéndome repelar hasta el final del día juntos. Momentos en familia, en barco, al igual que aquí en Tampico. Lo tengo tatuado en mi corazón y así será por siempre. Traigo un vestido que él me regaló y en su honor lo uso ese día para honrar a ese gran hombre, hermano, tío y entrañable amigo. E hijo para mí. Era un personaje de risa 24/7. Era diversión, eran viajes con él, era discutir con él porque le iba a la América, el cual el más odiado y él el más feliz con él. Muchas, muchas cosas. Para salir, dije que lo quiero mucho porque así ha sido una parte muy importante para nosotros. Es una persona con una calidad humana que yo lo puedo recordar como un buen servidor, porque era un servidor con una disposición, con un don de servicio, y yo creo que él fue y es, porque vive en la memoria de todos nosotros, una gran persona, un gran líder,
porque eso era él, era un gran líder, dispuesto a ayudar. Yo siempre he dicho que yo le tengo mucho, mucho cariño y respeto al doctor, porque él lo que decía lo cumplía. Es algo que impacta mi vida y que aún lo siento en mi corazón, el que él sí servía, tenía un don, un corazón dispuesto a servir. ¡Te extrañamos, Eddie! El médico, la enfermera y la asistente o la partera limpia a su hijo. Ella observa cuando el niño es entregada a ella, lo toma en sus manos, lo checas cuál es su estado de salud y checa que esté íntegro. Pero no tan solo eso, el niño llora y llora porque ese niño ha dejado de escuchar lo que ha venido escuchando durante 9 meses, que es el cántico del corazón de su madre, la voz de ella. Pero como está recién salido al nuevo ambiente, que es totalmente desconocido para él, el niño no deja de llorar. La madre lo coge en sus manos y lo pone en su pecho. En ese momento el niño vuelve a escuchar el cántico del corazón que escuchó durante 9 meses, además la voz que le habla a su madre. Eso, el niño dice, aquí está mi madre. Madre, ¿cómo no te voy a querer si entregaste tu vida por mí? Si me creaste y me alimentaste, di tus primeros pasos contigo, tú me los enseñaste. Durante tanto tiempo te dedicaste a mí, trabajaste por mí, pero además me dijiste un día tendrás que irte, te irás a preparar, estudiarás, pero un día tendrás que regresar, hijo, a ayudar a la tierra que te vio nacer, la que te cultivó. Regresar a la Huasteca, ayudar a tus demás hermanos, a tu pueblo, a tus pueblos, a tus amigos. Aquí estamos. A ti, madre, te he entregado también yo mi vida y te he entregado yo también mi corazón. Eres lo máximo, Madre María. Quiero que sepan, pero también les pido que se encomienden todos los días, como yo lo hago y como lo hacemos todos, día con día. Habrá que seguir adelante, eso es lo que hay que hacer. Súmate al tren que viaja hacia el progreso y la libertad, que conduce tu amigo el doctor Eddie Guzmán. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. Oh!